El registro civil de Esmeraldas inició el proceso de modificación del registro de nacimiento a las personas que han perdido su documentación o hayan sido víctimas de falsificaciones, quizás en su cédula de identidad. Para ello, los ciudadanos deberán cumplir con varios requisitos. Escuche bien. De acuerdo al artículo 6 de la ley que sostiene la restitución de los apellidos paternos y maternos de los hijos e hijas de las víctimas que fueron inscritos en el registro civil como hijos de otras personas, para evitar que sean perseguidos o violentados por los perpetradores de las graves violaciones de derechos realizadas en contra de sus padres biológicos. Una vez corroborada la situación, las autoridades competentes del registro civil, identificación y cedulación correspondientes, realizará las inscripciones de modificación del registro de nacimiento. Así lo dio a conocer el director Santiago Ávila. Y la Dirección Provincial de Esmeraldas se encuentra en la capacidad operativa de resolver estos conflictos administrativos. Recordemos que a partir de 1980, el movimiento Alfaro Vive Carajo sufrió mucha persecución de gobiernos de turno. Existieron varias violaciones y delitos de lesa humanidad en contra de muchos ciudadanos. En este sentido, se crearon como medida de protección, de autoprotección, estos ciudadanos crearon identidades que no les correspondían y que depende de ellos volver a su identidad verdadera. Señaló que ya tienen identificadas a 4 personas que tienen este inconveniente. Tenemos un ejemplo ya, un caso resuelto del señor Eloy Basantes. Ya se reconstruyó su identidad. Y en este sentido, el registro civil, para activar el programa de reparación de víctimas, necesitamos como un requisito indispensable la solicitud del o los interesados y posterior la resolución de la Defensoría del Pueblo, que disponga la ejecución de las acciones pertinentes para la reconstitución de la identidad de víctimas. Estas personas ya están consideradas dentro del informe de la Comisión de la Verdad creado años atrás, en el que se investigaron todos estos delitos de lesa humanidad y todas estas persecuciones de carácter político. Hizo un llamado a las personas que tienen este problema para que se acerquen al registro civil a realizar su trámite, que durará 15 días. A un mes. No es toda la población esmeraldeña tampoco, ¿no? Pero es gente que fue vulnerada en los años 80. El director Santiago Ávila manifestó que se le dará todas las facilidades del caso. Luis Guerra, Telecosta.